Hola, hola. Bienvenido a mi canal nuevamente de Vieira la Psíquica. Espero que estén todos bien. El día de hoy le voy a leer las cartas a este país tan bello, lo que es Colombia. Mis queridos hermanos colombianos, vamos a ver qué le prepara en el 2019, qué es lo que le viene a todos ustedes. Como siempre, este video lo voy a hacer sin faltarle respeto a nada ni a nadie. Vamos a ver qué le prepara. Bueno, mis queridos amores, mis queridos colombianos, las cartas me están diciendo que últimamente ustedes pues como que han estado un poquito lo que es confundido en cuestión de la presidencia. Veo aquí que el presidente nuevo que ustedes tienen, a Iván Duque, a pesar de que él no tiene una trayectoria de saber tanto de política, es como Donald Trump, que él ha estado muy bien lo que es en cuestión del dinero, ya sabemos lo que es su papá y todo, pero es como, no es que esté, como dicen por ahí, no quiero que me malinterprete que estoy comparando, pero Donald Trump tampoco sabía en el principio y pues miren cómo ha llevado al país. Pero veo aquí que nuestro querido Iván Duque sí tiene intenciones muy buenas y muy lindas con nuestros queridos colombianos, con el país de Colombia. Veo que lo quiere levantar, quiere como que terminar un poco con lo que es con lo de la guerrilla. Eso es como que ese es el tema número uno de él. Veo que está siendo tratado, está tratando con Donald Trump. Tiene muchas conversaciones entre ellos y vienen más conversaciones. Lo que es Estados Unidos y lo que es también Ecuador. Ellos como que están muy preocupados, pero veo más Iván Duque está muy preocupado por nuestros queridos hermanos venezolanos. Y él como que quiere hacer algo para Venezuela. Quiere como que tratando con Ecuador y Donald Trump, Estados Unidos, como que uniéndose, veo aquí, como que quieren unirse para sacar el presidente Nicolás Maduro. Ojalá que sea así. Hay que rezar porque si eso es lo que no hace falta a nuestro país, Venezuela, que se una, porque la unión está a la fuerza. Solamente uniéndose unos cuantos presidentes sacarán a Nicolás Maduro. Porque si esperamos que Nicolás Maduro pues ya no exista o se muera, pues miren, mis amores, es como dice el refrán, va a llover de abajo para arriba, ya ustedes saben, no va a pasar, porque no caeré, no vamos a morir, no va a caer, como dice el refrán, vamos a tener canas verdes, porque ese está más preparado, pero miren, con Dios todo, sin él nada, Dios puede más que todo. Y yo sé que sí, que él tarde o temprano va a caer. Esperemos en Dios que nuestro querido Iván Duque pueda hacer algo también. Pero claro está, él no puede también cambiarlo todo, porque no puede tanto con el país de Colombia, perdón. Entonces también se va a echar otra responsabilidad, lo que es con el país de Venezuela. No es justo. Pero también me gustaría que, aunque sea un poquitito, nos tengan en cuenta a los venezolanos, que no nos tengan olvidado. Recordemos todo que pues Colombia es nuestro vecino. Somos vecinos con Venezuela. Entonces necesitamos como que esa ayuda. Veo aquí también que yo veo que Iván Duque sí va a recibir algunas personas que van a estar emigrando para Colombia. No veo que lo va a sacar para nada y va a decir como que no, aquí no los queremos. Al contrario, él es un hombre muy humanitario. Lo que más me gusta de Iván Duque es su perfecto inglés que sabe, cómo se maneja, la manera en que él lo habla, su manera de dialogar, la conversación y la comunicación que Iván Duque tiene es muy buena. Eso lo ayuda mucho también para levantar el país. Claro que sí, que Donald Trump se quedó como con la boca abierta, no se lo esperaba. Eso que Donald Trump tenía, esa imagen de Colombia, como ya que como que se le ha estado quitando a él un poco ya. Ya no ve como a Colombia como si fuera un país de que solamente como que trafican drogas, porque es lo que se dicen, que muchos presidentes de por aquí, otros, eso es lo que hablan del colombiano, pero no es así, mis queridos amores. Yo, esta servidora, veo que no solamente en Colombia hay droga, nada de eso, es en todos los países. Colombia es un país muy hermoso, muy humanitario, y qué lindo.
lindo hablas también, me gusta cómo hablan los colombianos, claro que sí, el acento, claro, y tan grande artista también que tienen, ay, Maluma, J Balvin, Shakira, uy, muchos más, Sofía Vergara, que no terminaría nunca, tantos actrices, actores también, ese país tan bello, Dios mío, algún día pisaré yo para allá lo que es Cartagena, Bogotá, Cali, Medellín, me gustaría ir por allá, claro que sí, algún día iré por allá. Bueno, mis queridos colombianos, veo, no veo, no veo, voy a aclarar. Si ya alguien me va a decir en los comentarios, Vieira, ¿es verdad que viene un terremoto, que viene un temblor grande, un sismo? Porque una X persona, no, mi amores, yo no veo ningún terremoto, no veo ningún temblor para Colombia. Al contrario, lo que veo que van a levantarse más lo que es en cuestión de la economía, ahí sí. Veo que va a estar muy buena la situación. Este presidente vino con toda. Él se va a unir lo que es con Estados Unidos y Ecuador para poner Colombia en alto y que esté todo bien. Claro está, como yo digo, casi la mayoría, como últimamente los presidentes, los que están ahorita, que el pueblo lo ha elegido, porque déjeme decirle, Iván Duque lo puso el pueblo. Que no fue otro presidente por ahí, ni de por aquí que lo pusimos, no, fue el mismo pueblo colombiano que puso a Iván Duque ahí, han estado muy contentos y pues veo que sí, que él va a ayudar mucho, pero parece que se pusieron todos de acuerdo porque miren, déjenme decirle, no hicieron mal, mis amores, este hombre va a traer muchas cosas buenas para Colombia, pero miren, Iván Duque, qué bueno, que va a ser buen presidente, nuestro querido México, lo que es... el presidente de Ecuador, Dios mío, qué bien, que todo sea para bien, de verdad que sí. Veo que va a haber un cambio. Este 2019 va a ser un año, pero miren, y el 2020, lo que va a ser para Colombia, México, Estados Unidos y lo que es también Ecuador. Estos países, y vuelvo, lo repito, México, Colombia, Ecuador y Estados Unidos. Va a haber como una unión muy grande y se van a levantar. Déjeme decirle, claro que sí. Y Estados Unidos también tiene que ver con esto. Iván Duque está hablando muchas veces con Donald Trump, pero en unas conversaciones muy fuertes. Algo grande se trae entre manos Iván Duque. Pero a él lo que más le importa es lo de la guerrilla, que todo esté bien, que como que acabar un poco con la delincuencia, es lo que él quiere. Ojalá que se le dé, pero lo demás yo veo que todo va a estar bien. Vienen cosas muy positivas para nuestros queridos hermanos colombianos. El 2019 y 20 va a ser muy favorable. Para el 21 ya vienen unos cambios que ya como que la mayoría van a decir, no se van a sentir muy bien, como que algunos se van a arrepentir de haberlo elegido a él y otros no. Pero es como siempre. Uno lo que es la religión y en política casi nunca uno queda bien y la mayoría pues de presidente, la mayoría han sido corruptos, pero hay unos que otros que si tienen su corazoncito y quieren poner el país en alto y que el país esté bien. Lo que sí veo también es que hay que darle también el beneficio de la duda, porque aquí Iván Duque tampoco va a ser el país de la noche a la mañana. Un Colombia mejor y de la noche a la mañana arreglar lo que otros han dañado. Claro que no, el país lo hacemos nosotros, los que vivimos ahí, no podemos dárselo todo pues al presidente, ayudándonos uno con el otro, es lo que yo veo aquí. Pero yo sí veo que Iván Duque, con esto me retiro, tiene todas las fuerzas buenas y positivas de hacer de nuestro Colombia un país muy bueno y muy bien y acabar con algunas cosas que han estado dañado y han sido en mal para Colombia. Esos son los propósitos que él tiene, hacer el Colombia el bien. Pero lo veo en muchas conversaciones, lo que es con Ecuador. Va a haber algo muy grande ahí entre ellos dos, algo muy bueno. Bueno, mis queridos amores, esto ha sido todo para nuestros queridos hermanos colombianos. Espero que la lectura de carta le haya gustado a todos ustedes. No olviden también de, por favor, de compartirlo en todas sus redes sociales. Se lo agradecería mucho. Bueno, mis queridos amores, esto ha sido todo para nuestro querido Colombia. Si el video te gustó, por favor, no olvides de suscribirte. Pero también, mis queridos amores, no olviden de tocar la campanita para que te notifiquen cuando yo subo un video día tras día. Pero también les pido que pongan el dedito hacia arriba, el thumbs up, si el video les gustó.
Si el video le gustó mucho, los quiero mucho. Que Dios me lo bendiga siempre, que sus ancestros lo lleven para arriba, nunca para abajo. Bendiciones para Colombia y para toda la mayoría de los países y también para mi querido Venezuela, que también se lo pido una vez más que lo tenga en oración. Solamente una cadena de oración podemos sacar a ese presidente de mi país. Que Dios me lo bendiga. Un beso, mis queridos colombianos. Goodbye.